¡Ándase! ¡Ándese muy bien! ¡Pata en el océano! Ok, chicos, sean todos bienvenidos al episodio número 12 de Super Mario 3D World. Así es, chicos, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de estos, los juegos de los Mario Gatos, de los chicos gatos. Ya saben, el Mario Gato, Peach Gato, el Luigi Gato, bueno, es Peach Gata más bien, debería ser Peach Zorra, pero bueno, ok, ya, perdón. Y bueno, pues chicos, en el episodio pasado terminamos con lo que era, si mal no recuerdo, era el mundo número 6 o el 7, no me acuerdo muy bien. El caso es que estamos aquí, ya iniciamos con lo que es el mundo castillo y al parecer es el mundo final. Y bueno, chicos, vamos a empezar ya con más niveles, que aquí ya hicimos 2 niveles acá, bueno, 3 niveles. Y ya, pues como vieron en el episodio pasado, regreso y aquí agarré un tantito a la casita Toad. Y pues bueno, chicos, vamos a entrar a este nuevo nivel que se llama A Seguir las Flechas, ¿ok? Vamos a ver qué tal está este nivel. No me voy a ir con Toad porque siento que va a estar muy cardíaco todo esto, así que voy por... A Seguir las Flechas, dice el título. Vamos con Luigi. Vamos con Luigi. Sí, vamos con Luigi. Ok, A Seguir las Flechas, dice el nivel, pues A Seguir las Flechas. Ok, seguimos la flecha, le damos la flechita. Muy bien, y ahora sí podemos entrar aquí. ¡Toma! ¡Ale! ¡Miau! ¡Ale! ¡Miau! Ok, ya perfecto. ¡Excelente! Mira, monedita, muy bien. Hasta ahorita todo va bien, nada está feo ni nada. Adiós, Drybone. Espérate, no quiero una flor de fuego. Prefiero el tanuki que... ¡No! ¡Perdí el gato porque soy retrasado! ¡No! ¡Mi gatito! ¡Mi gatito! Eso me pasa por insultar la flor, ¿se fijan? Hay venganza hasta en los ítems. No puedo creer... Ven para acá, flor. ¿Tanto quería venir? Pues ven para acá, flor. ¡Véngase para acá, flor! A ver. No, ahora no voy a ser... No voy a ser retrasado. Ok, ahora sí, ya puedo cruzar. ¡Pega el salto largo! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Moneda! ¡Perfecto! Ahora necesito sacar esa estrella. ¡Adiós! ¡Adiós, Drybone! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Ya lo recogimos! ¡Ahora vámonos! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Hola, Dita! ¿Qué me tienes que mostrar? A ver, ahí hay una estrella. ¡Muy bien! Hay una estrella, pero ¿qué más hay por acá? Nada más me enseña la estrella, no hay nada más. Maldito Drybone. A ver, ¿qué hay acá? ¿No hay nada aquí? No hay nada aquí. Ok. Cuidado. Oh, mira, un sello. Perfecto, muy bien. Got it. Muy bien. Uy. ¿No hay nada aquí? No hay nada. ¡No! No quiero usar el tanuki ahorita. Ay, no, una caja misteriosa. Ya, olvídalo. No, me están obligando a usar el tanuki. Ok, esto está fácil, adiós, chao. Muy bien. Y es así como conseguimos la segunda estrella, perfecto, nada mal. Nada mal, mano. ¡Ay! ¡Cuidado! Excelente, muy bien. Ahora sí, checkpoint. Y acá hay bloques ocultos que contiene una moneda y más moneda. No me sirve de nada la moneda ahorita. ¿No hay nada aquí? No. Ok. por aquí no hay nada más que estos tipos que buscan pleito. Siempre buscan pleito. ¡Ay! Muy bien. ¡Ay, otra vez tu flor de fuego! Te voy a tener, pero guardadita, porque sé que me vas a ser útil. No sé, pero lo presiento. Sé que serás útil. ¡Ay, ok! ¡Excelente! Tenemos la tercera estrella y nos largamos ilesos. ¡Perfecto! Muy bien. ¡Excelente! Ya tengo el sello. Ya voy a decir, ¿y dónde está el sello? Pero ya lo tengo. Ok. Acá hay más dones, torbones o como sea que se digan los... ¿Cómo se llamaban estos? Los bullies, ¿verdad? Bullies se llaman. ¡Uy, cuidado! Bullies, adiós. Perfecto, muy bien. Es así, chicos. ¿Cómo se derrota a los bullies? Perfecto. Y ahora sí, nos podemos largar de aquí. Excelente. ¡Ay, no! ¡No! ¡Malditas flechas!
¡Malditas flechas! Ok, la pasamos. ¡Malditas flechas! ¡Hoy el nivel estuvo malo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo! ¡Muy bien, Luigi! ¡Completada! ¡Excelente! Y con las 3 estrellas y el sello. ¡Muy bien! La terminamos muy, muy bien. ¡Perfecto! Y desbloqueamos un bloque. Voy a publicar algo sobre eso. Ok, pues ya hice mi mensaje. Chicos, si encuentran una imagen o un comentario que dice hashtag desbloqueando bloques con el item de Mario Gatito con unos simbolitos de música, pues ahí está, tómenle fotito y comparten el hashtag desbloqueando bloques. Por supuesto que sí. Ok, pues salimos del nivel. Conseguimos nuestras últimas estrellas de este nivel. Ya desbloqueamos el sello, desbloqueamos el bloque. Wow, ok. Otra de esas cosas. ¿Y what? Están bloqueando el camino, manos. Están bloqueándome el camino. A ver. Los Rocolocos están de vuelta. Y el Príncipe Peleón ataca de nuevo. Esto, por cierto, ¿pueden notar una cosa aquí? O sea, esta cosa podría ser esta, nada más que con una armadura y zapatos allá atrás. O sea, cambiaron los brazos por piernas. ¿Se fijan? Esta es la primera fase y esta es la evolución. No sé, ya, vamos con la pre-evolución. Los Rocolocos están de vuelta. Muy bien, eso se tiene que encargar Mario. Saben que Mario se encarga de todos los monstruos y todo. ¿What the fuck? Oye, pero este es un jefe, ¿qué no? Wow, espérate, y además hay bolitas de lava. No, oye, ok. Oye, mano, tranquilo. Llévatela, relax. ¡No! ¡Uy! ¡Ay, la flor de fuego, es cierto! Mira, nomás, no puedo creerlo. Sí fue útil, a pesar de todo lo que ha pasado. Fue útil. ¡Toma! ¡No! Bueno, ven. Ven conmigo. Necesito que lo golpees cuando se detenga, obviamente. ¡Ahí mero! ¡Perfecto! Ahí está. Ok, repetición de un jefe. Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Sinceramente no me lo esperaba. Pero bueno, conseguimos la estrella. ¡Ah! Completado. Muy bien, Mario. Muy bien. Perfecto, Mario. Ok. Dice que existe pie grande. ¿What? ¿Eso qué tiene que ver con el nivel? Ya, vámonos. No me voy a poner a discutir estas cosas. Pie grande. Olvídalo. Ay, bueno. Desbloqueamos un nivel que se ve muy feo guardando. Ok, vamos con la evolución de esa cosa de piedra. Pasó de tipo roca a tipo acero. Vamos con Mario de todas formas. Ok. A ver, Príncipe Peleón. ¿Por qué siempre anda sacando pleito? A ver. Siempre la anda sacando de pleito. ¡Tómela! ¿Dónde va a salir? Por acá salió. ¡Patada en el océano! Muy bien. ¡Tómesela! ¿Para qué anda peleando? A ver. ¡Ándese para allá! ¡Patada en el océano! ¿Qué dice? A ver. Nada. No dice nada. No se ponga de pleito. A ver. ¡Ándase! ¡Ándese! Muy bien. ¡Patada en el océano! Y así es como se derrota al primer. De hecho, este estuvo muchísimo más fácil que el otro, la neta. Estuvo muchísimo más fácil. ¡Oh! Completado. Muy bien. Bien hecho, Mario. Muy buen trabajo. Ok, ya, pasemos rápido. A ver, ¿algún comentario de aquí? Fácil, claro que está fácil. Mira, un montón de dibujitos ahí. Ok. Ok, obtenemos la estrella que nos otorga este tipo. Desbloqueamos el nivel que nos estaba bloqueando. Se guardan los guantes y salen zapatos. Y eso ya lo había dicho, creo, no sé. Ah, ok, este es el 5 y este... No, primero el 5. Ok, entonces, mundo número castillo, parte 5. Las torres de las trampas. Eso no me agrada para nada. Sinceramente pienso que este es un nivel difícil. Así que me voy con Peach. Ok. Es que a simple vista no se ve muy agradable, que digamos. ¿Qué hay arriba del Twomp? Parece que nada, simplemente es como subir aquí. Ok, entonces subimos. Ya, y aquí no hay nada. No hay nada más que monedita y podemos subir, pero todo a su tiempo. Todo a su tiempo, no hay que ir deprisa. Ok, perfecto, tenemos gato. Ya, ok, a ver, ¿puedo escalar esta pared? ¿Qué hay aquí?
Ajá, hay algo ahí. A ver, Peach, muy bien, baja. Excelente, y aquí tenemos la primera estrella. Excelente, primera estrella, muy bien. Ok, no, uy. Adiós, perfecto. Ya, uy, no, pensé que me iba a aplastar. Ok, qué bueno que eso no pasó. No hay nada por aquí, no hay nada. Muy bien, entonces vamos a seguir subiendo. Ok, ha tenido sus cosas este nivel, ha tenido sus cositas. Ok, no hay nada aquí arriba. No, uy. Casi me mata. No voy a subir, me va a aplastar eso. Hay monedas además, no quiero monedas yo. Ok, a ver, ya llegué a la cima y me faltan 2 estrellas. ¿Qué pasó aquí? Me faltan 2 estrellas, mano. Adiós. Ah, ok, el nivel sigue. ¡Ah, mira! Ok. Perfecto, es la segunda estrella, perfecto. Y todavía avanzamos, ok. Yo pensé que nada más era esto. Bueno, qué bueno que sí seguimos avanzando. Perfecto. Checkpoint. Muy bien. Ah, un cubo que tenemos que desbloquear. Genial. Adiós. Estas cosas me las odio, esas cosas. Ah, muy bien, excelente. Perfecto. Antes de que te hagas eléctrico, muy bien. Ya tenemos 2 medallones de llaves. Adiós, perfecto. 3, nos faltan 2. Ok, a ver. Hay algo allá atrás, yo lo sé. Ajá, pues, muy bien. Tercera estrella. Uy, ok, nos falta solo 1 medallón. Nos falta el último medallón y ahí está, perfecto. Perfecto, y así desbloqueamos el cubo. Muy bien, ahora vamos para allá. ¿Qué? ¿What? ¡No! ¿Qué pedo? Es una como nube eléctrica, ¿qué onda? A ver, baja. ¡No me puedo creer esto! ¡No me lo puedo creer! ¡No me dejó bajar! Y todo de nuevo. Pauso. Vámonos, rápido. Sí, me vale máquina. ¡Corre, Peach! Ya, muy bien. What? Muy bien. Ya, que te valga, Peach, que te valga. Ok, nos quedó pendiente esa estrella. Luego la voy a conseguir fuera de pantalla porque está fácil de conseguir, pero esa cosa me troleó. Ay, bueno, ya pasamos el nivel por lo menos. Y la pasamos, muy bien. Muy bien. Ah, hubiera estado excelente si no me hubieran troleado de esa forma. Muy bien, pero completada. Ya, no te quejes, Tony, que ya la pasaste. Ok, muy bien. Awesome level. Ok, ¿el sello dónde está? Oye, es cierto, ¿conseguimos el sello? No conseguimos el sello, ¿verdad? ¿O sí? ¿Conseguimos el sello? No me acuerdo. Por Dios, mano, si lo conseguí, que estoy malo de la cabeza, oye. A ver, sí, guardando. ¿Pero conseguimos el sello? No conseguimos el sello, ¿eh? Faltó el sello también, a ver, ¿qué hay por aquí? Chicos, la aventura continua del Capitán Toad, ¿ok? El jefe del Escuadrón Toad y las correas transportadoras, ¿ok? Vamos a ver qué trata este capítulo de Capitán Toad, ¿ok? Todavía seguimos con Capitán Toad, no lo puedo creer. Ok, wow, el nivel se ve complicadillo. Ok. Se ve medio complicadillo el nivel. A ver, aquí hay una estrella. El Twomp ahí arriba tiene una estrella, a ver. Pasamos rápido, muy bien. Cuidado, muy bien. Ya, a ver, por aquí puedo pasar, muy bien. Aquí el Twomp me levanta. Muy bien, acá hay otra estrella. Segunda estrella, muy bien. Qué bárbaro, después de la aventura seguimos con Capitán Toad, chicos. Después de todo lo que pasó, seguimos. A ver, aquí, solo un punto para salvarse de esos Bullet Bills. Ok, a ver, acá hay una estrella. Acá hay una estrella, muy bien. Y por acá arriba del Twomp hay otra. Muy bien, nos falta una. Ok. Y aquí bajamos.
Perfecto, y así pasamos al nivel. ¡Felicidades, Capitán Toad! ¡Muy bien, completado! ¡Excelente! ¡Nada mal, nada mal! Ok, pues vamos a seguir. No hay comentarios aquí. ¿What? ¿No hay comentarios? ¡Qué discriminadores para el Capitán Toad! No, yo voy a dejar un comentario aquí. Ok, he dejado un comentario que dice ¡Continúa, Capitán Toad! Y puse ahí el sello de un Toad celebrando. Muy bien, gracias por tu ayuda, Capitán Toad. Nos dio 5 estrellas más. ¡Perfecto! Ok, pues vamos a continuar guardando. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo llevamos? Llevamos 18 minutos y todo lo que hemos hecho, no lo puedo creer. A ver, por acá pasé otro tubito, o sea, no entré aquí. ¿Qué hay aquí? Hay otro hermano fuego, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, ¿por qué no? Why not? Y este se llama Los Hermanos Fuego en el Camino Parte 4. Mira nomás, mira nomás. Mario, ayúdame por favor. Ayúdame que estos son unos fastidiosos. Ok. ¡Wow! Son varios hermanos fuego. ¿What? Claro, eso es bastante lógico. Que un hermano martillo te ríe en ti. A ver, cuidado. Toma, dije toma. Adiós, hermano fuego. Muy bien, derroté a dos al mismo tiempo. No sé cómo eso es posible. Ok, se mató entre ellos. Se mataron entre ellos, bueno. Adiós, muy bien. Perfecto. Y así es como se vencen a los hermanos fuego. Y se vencieron entre ellos también. O sea, los mejores secuaces, Bowser. Ok. Ay, perdón. No manches, ¿cómo pueden matarse entre ellos? Tienes razón, amigo. Se mataron entre ellos. Lo pasé en 90 segundos. Superenme. ¿What? 14 segundos. Es que se matan entre ellos. ¿Por qué? A ver. ¿Qué tanto odio se tienen? Ok. Bueno. Y así es como acabamos con el hermano fuego, no el hermano martillo. Ok, llevamos 20 minutos más o menos. Me alcanzaría por un nivel, pero el video quedaría medio largo. No, ¿saben qué, chicos? Vamos a guardar estos dos niveles para hacerlo junto con el final, con el castillo. Así que, chicos, nos vemos en el próximo episodio. Espero les haya gustado este. Que si fue así, ayúdenme con una manita arriba. Y si te ha gustado todo lo que has visto en este canal, suscríbete porque se vienen muchísimas cosas buenas, incluyendo el final de Super Mario 3D World. Y bueno, chicos, pues nada, cuídense mucho, que yo los quiero, para que estén presentes en el gran final de Super Mario 3D World. Nos vemos, chicos. Adiós. Esténse preparados para el gran final. Qué bueno que agarré Toad, porque él es el más rapidín de los rapidinis. Muy bien, saltito. ¡Uy! Lo malo de Toad es que tiene poco salto. Necesito ir por el otro lado para la estrella. ¡Ay! ¡No! Ok, fake.